Gracias a todos por estar en mi canal. Esto es Melma TV Show en YouTube. Melma TV Show en YouTube. También búscalo en Instagram. Melma TV Show en Instagram. Hoy una entrevista para la historia, recordando momentos pasados y el transcurrir de un hermano y un amigo que nació de una cabina, se convirtió en un empresario. Con nosotros en la casa, DJ Raymond. Oye, ¿cómo es, Melma? Una persona emblemática del barrio de Cristo Rey. Una persona que prácticamente nadie ha podido entrevistarla. No sé si es porque no quiere de entrevista o no le han caído atrás. Pero una persona que tiene mucha historia en Cristo Rey, en el mundo nocturno. No solo en el mundo nocturno, también que influye mucho en el género de Cristo Rey, en el género urbano de Cristo Rey. Con nosotros está en la casa WR Martínez. Ay, ay, ¡aplauso para él! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay. La mente maestra está con nosotros en Melma TV Show. Un honor para este elenco de Melma TV Show, un equipo de trabajo del barrio que grano a grano hemos ido forzándonos para tirar para adelante. Y para nosotros, una figura como usted que comparta varios minutos de su tiempo con nosotros, para nosotros es un agrado. WR Martínez, la mente. Ay, ay, ay. El placer es mío, en verdad. De verdad que sí. Primero, quiero enviarle un saludo a la persona que nos están viendo en este momento. Para los, ¿cómo se diría? Seguidores. Seguidores de este canal. También darle las gracias a ustedes por invitarme a su canal. Para nosotros es el placer inmenso que sacarte esa trayectoria tan inmensa que todos conocemos de su persona es un agrado para nosotros. ¿De dónde nace WR Martínez? ¿Quién es WR Martínez? Porque nosotros te conocemos, por el público de momento no. ¿De dónde viene WR Martínez? ¿Y cómo surge el nombre WR? Bueno, yo soy el número 3 de una familia de 5 hermanos. Yo nací en un callejón que hay frente al mercado de Cristo Rey, donde estaba la tienda Chaleco Sin Botones. Eso queda dentro de entre la 43 y la 41. Sí, sí. O sea que tú naciste en Cristo Rey. Todo el tiempo. Wow. Ahora lo sé. Claro que sí. Oriundo de Cristo Rey. Entonces, en mis años como de 3 años, nos mudamos a la 41. Salimos del callejón y nos mudamos a la 41. Hijo de un padre recto, un hombre muy recto. Mi papá ingeniero electromecánico. Mi mamá era diseñadora de moda. Y profesora de moda también. Ok, ok. Entonces el nombre WR son mis siglas. Yo me llamo Randall Raúl. Y de ahí viene la sigla de WR. Pero bien, te fue así, anillo al dedo, Rey. Sí. Rando Martínez. Randall Raúl. La mente maestra. ¿Y de dónde viene la mente maestra? ¿Fue usted o fue que alguien le puso ese apodo? La mente maestra. Me lo pusieron porque yo desde muy pequeño en la escuela fui sobresaliente. No tanto como en eso de los estudios, sino como de las ideas y las cosas. Ok. O sea, siempre fui como cabecilla de los grupitos. De los grupos. Y eso, me pusieron, no recuerdo bien de dónde, me pusieron ese apodo, pero se me quedó así. Se le quedó la mente maestra. Sí. WR, prácticamente el público nocturno que está incursionando en este tiempo ya, aquí en Cristo Rey, no te conoce. Te ve como un gerente de un negocio, sí. ¿Entiendes? Pero no sabe de dónde tú vienes. La lucha que ha cogido es. No lucha, sino prácticamente sus inicios. Sí. ¿Entiendes? WR era DJ. Claro. Mucha gente dice que no, de otro mundo, desde la Española. Sí, desde la Española. Desde la Española. DJ, ¿él era DJ o enganchado a DJ? No, DJ. ¿Pero DJ? ¿Cómo así? No, porque hay DJ. DJ, pero tal. Cuando en esos tiempos había que trancarse en una cabina de las 7, 8 de la noche hasta que el público quisiera. No. Un domingo de las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Exacto. Yo wow. Creo que WR trabaja de los tiempos de CD también, que se usaban CD. Claro que sí. Porque la computadora fue ya otra generación. Porque yo me imagino que tú trabajaste con CD. Claro que sí, trabajamos con CD. Unos platos que lo que cogieran el CD. Después fue que vino la computadora. Sí. Yo trabajé con esos platos. Eso es ese andeno. Yo trabajé,
Doble R, sí. ¿Cuál fue tu primer negocio donde tú iniciaste tu carrera como DJ? Tu primer negocio. Mira, tendríamos que remontarnos un poquito más atrás. Mi carrera empieza, en verdad, como promotor. No existía lo que ahora se le llama promotor. ¿Pero promotor musical? No, promotor de discoteca. ¿En esos tiempos? Claro que sí. Oh. Yo recuerdo que en el 1996. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Sí. Ese día teníamos nosotros un party en Los Cachorros. Nosotros hacíamos party. Nosotros alquilábamos el club Los Cachorros. Y yo me recuerdo que ese día nació el hijo de Pegui, el compadre mío, que es una persona muy conocida también en Cristo Rey. Y ese día teníamos nosotros un party en Los Cachorros. Y nosotros en el party y la esposa de él dando a luz a un ahijado mío. Está fuerte. Sí. Entonces, de ahí pasamos a la discoteca La Española. Nosotros llevábamos los party a La Española. Y ellos cobraban, nosotros cobrábamos la puerta. Y ellos nos daban un poquito de la ganancia que había en el party. Le llenábamos la discoteca. No di que el por ciento tal, ¿no? Un poquito. No, nos daban algo. En ese tiempo. Prácticamente lo que ellos quisieran. Pero con la puerta no cubría bien. En ese tiempo. Tú también la puerta también. Claro, uno cobraba como 20 pesos en la puerta, que eso era un dineral, porque nosotros lo llenábamos. Cuando nosotros logramos llenar Los Cachorros, el anfiteatro que queda debajo. ¿Ya la mañana le vas a ver nada a ustedes ya? Claro. Entonces, por eso yo digo que he escuchado una cuanta entrevista de ustedes de quién fue el primer promotor. Si a eso vamos, yo fui el primer promotor. O no diría yo, porque siempre detrás del éxito de una persona hay más personas. Hay un equipo. Por ejemplo, Pegui, Danny D, porque no puedo llevarme la gloria yo solo. Fuimos los primeros promotores de Cristo Rey. Quiere decir que ahora se quieren montar o ponerse el sello de promotores. Espérate, no te vayas por ahí, David. Déjame seguir que doble R siga. De La Española para allá. Y vamos a ir viniendo trayéndolo. Sí, llámalo suave, que ya me lo va como... No me lo mates chico. Esto es una entrevista productiva y educativa. Pero eso fue lo que yo dije al principio. Espérate. Entonces tú eras promotor. Lo que pasa es que en esos tiempos, ser promotor es diferente a tu tiempo. Porque como él dice, ahora los promotores lo que hacen es mayormente llevar un par de mesas de mujeres, le ponen un pote. Y algunos promotores llevan algunos consumos de mesa. Pero la forma que él dice que él era promotor era como de otro estilo. Hacían fiestas, armaban el equipo, buscaban, llevaban artistas ustedes en esos tiempos. Llevaban DJ. Lo que pasa es que ya en esta generación de ahora, como que ser promotor es como de otra forma, como de otro estilo. Por ejemplo, nosotros teníamos que llenar la discoteca. Porque nosotros andábamos por la puerta. Porque se cobraba sin la puerta. Eso era sin dar romo ni nada de eso. No, eso no se usaba. No, eso se llevaba mujeres a sentarse muebles, eso no se usaba. Nada de eso. No, eso no existía. El trabajo de nosotros era llevar mucha gente a la discoteca, cobrar la puerta. Entonces, según la ganancia que obtenía el negocio, el dueño nos daba una moñita. O sea, era un poquito más difícil que lo tiene ahora en este tiempo, como un poquito era más difícil en todo el sentido, porque no había redes sociales. Claro. No había nada. Bueno, yo recuerdo que en ese entonces, no sé si ustedes recuerdan el metal. Sí. Que está, me parece que en Alemania, no sé. El metal, sí. Es un cantante de rap, es muy conocido él por allá. El metal nos dibujaba en papel en blanco, en hoja de maquinilla en blanco. Nos hacía los flyers, después yo me ponía a hacerle detalles, le hacía un aretico al muñequito, le hacía una cosita. Y eso nosotros lo mandábamos a la UA a tirarle copia blanco y negro. Después vinieron la copia en color, pero la copia en color era un solo color. Tirábamos copias rojas. O sea, que no había fotocopiadora por aquí en esos tiempos. No, eso de Windows, de Photoshop, eso no existía. ¡Wow! Oye, lo mandaban a la UAS, ahí abajo. Sí. ¿Cómo? Ya dijimos que tú eras promotor, junto a Danny D, junto a Pewi. ¿Cómo hace el giro de promotor a DJ WR? Un cuñado mío, porque nosotros usábamos platos. Danny D vino de Nueva York, Danny D sabía mucho scratchar y eso. Y usábamos platos, pero eran platos de LP. Danny D me enseñaba mucho a apoyar y eso. Entonces, recuerdo que eran los Technic 1200, la aguja Concord. Es como tú tenés unos platos ahora, de esos platos Pioneer, de los más sofisticados. Entonces, yo recuerdo que nosotros, un cuñado mío era gerente de La Española. Entonces, el DJ que yo tenía, que estaba en la emisora, Mr. J se llamaba, hablaba muy bonito, no recuerdo. Tuvo un problema con el dueño de la discoteca. Y salió, no fue. Entonces a mí van y me buscan emergente para que yo cubra la cabina. Pero yo no me sentía seguro. Aunque Pego y yo en ese tiempo, los raperos nos criticaban porque era una religión. Nada más podía escuchar rap. Pero Pego y yo escuchábamos bachata. De todo. Escuchábamos mucha salsa.
Y me llevaron a la discoteca ese día. Y dije, bueno, yo lo voy a cubrir por hoy. Puse música en español y la gente se volvió loca con la música que yo puse. Entonces, al otro día, sábado, van y me buscan de nuevo. Pero yo no quería. Yo no quería trabajar de noche. Me quedé sábado y me quedé domingo. Ellos abrían los miércoles. El miércoles fueron a buscarme de nuevo. Para que me quedara ahí. Entonces, cuando yo vi la propina que me gané, porque en ese tiempo el DJ picaba mucha propina. Picaba mucha propina. Sí, la gente te pedía una canción, te daba 10 pesos, 20 pesos. Tú estás oyendo, claro. ¿No era? En los tiempos. En ese entonces, en un fin de semana, yo juntaba 3 mil pesos. Y eso era mucho dinero. Estaba hablando como de 1997, 98, ¿verdad? Sí, por ahí. 3 mil pesos. Por ahí. 3 mil pesos en ese año. Es mucho, son 10 ahora. Es un dinero. Es mucho dinero. Ahora en 99, 98, por ahí más o menos un dinero. Las cervezas eran como a 30 pesos en esos tiempos. Sí, 25 pesos. Ay, Santa Andrea. Una cerveza grande. Entonces, cuando Pego y yo entramos, entro a Pego y como seguridad, lo ayudo al compadre, entramos a la española como que coge un nuevo brío. Estaba en el piso y coge como un nuevo brío la española. Y de ahí viene el éxito. Voy a decir de nosotros, porque no me quiero dar la gloria solo. Pego fue una persona que me ayudó mucho en lo que era la salsa, que era el ritmo que estaba en el momento. Y Pego sabía mucho, tenía mucho conocimiento. Entonces, entro a una cabina y yo no hablaba. Yo ponía música nada más. ¿No hablaba? No, yo no hablaba. Entonces, oye, que él tenía hasta miedo de estar en la cabina. Imagínate, sí. Habla. Pero una cabina cerrada, no abierta, como ahora, que ustedes son artistas, los DJs. Era una cabina cerrada. Entonces ahí, hablo con el mismo Mr. J, que había salido allá. Me da alguna clave para hablar. A Culeca, que era el único DJ que había en Cristo Rey en ese tiempo. Y Culeca le pregunto, ¿cómo tú me oyes? ¿Cómo tú me escuchas? Dime, porque mucha gente cuando cogen una posición ya se creen que... Ya Culeca, el hermano Culeca, saludo para él. ¿Ya era figura en ese tiempo? Claro que sí. ¿Tú te oyes? Claro que sí. Ahora que viene el loco. ¿Y? No, claro, yo que creo sí. Que DJ Johnny era figura en esos tiempos también. ¿Cuál? DJ Johnny, el de Pacheco. No, claro. No, en esos tiempos. No, porque yo ni antes. Vamos a llegar ahí después. Vamos a llegar por ahí, vamos a seguir. Sí. Entonces, ahí yo aprendo a hablar. En ese tiempo se exigía más, porque ahora los DJs hablan tirado, más urbano. En ese tiempo tenía que poner la S donde van. Tú no podías decir amor. No podía hablar de a la música, yo me acuerdo. Sí, tenía que decir amor, acentuar la palabra. Entonces, eso te obligaba a ser mejor en una cabina. Sí, no, ahora cualquier muchacho de esto nuevo, que hay mucho. Y están haciendo un buen trabajo también. Cualquier DJ. Cualquier DJ coge sí. Un micrófono, coge unos platos nuevos, una computadora que le regaló la mamá, la mandó a Nueva York y ya un DJ fulano. Porque es más fácil ese DJ ya con la tecnología que hay, la computadora, los platos. Y de que tú saques, álchame la mano para arriba y poner la mano y tiran pagando la cuenta. Sí, ya es un DJ. ya tú estás matando. Ya tú estás matando ahí. Doble R Martínez. Bonito esos tiempos, pero vamos a hablarle a los oyentes, a los televidentes de nosotros, del más o menos del tiempo de ellos. ¿Cómo llega Doble R Martínez a lo que es Otro Mundo? Sí. Era, se llamaba así en esos tiempos, ¿no? No, era un billar. Era un billar. Un billar. Sí, no recuerdo. Jocelyn, ¿verdad? Ok. Entonces, yo recuerdo, yo tenía un taller de tapicería. Yo salgo de la cabina porque me casé y lo que quiero estar con mi mujer tranquilo. O sea, ya no me interesaba estar amaneciendo y ese tipo de cosas. Entonces yo recuerdo que Gillo y yo nos encontramos, el dueño del billar, en la española, que había como una repostería del otro lado. Y Gillo me dice, porque ya él sabe más o menos mi capacidad, que vaya a su negocio, que me beba lo que yo quiera y que le mire que le falta el negocio. Entonces yo voy, invito a la esposa mía, vamos para allá. Y desde que yo entro, yo veo lo que le falta. En ese tiempo no existía un billar con DJ en la capital. Siempre ha sido un visionario, Doble R Martínez. Entonces él tenía una bellonera. Y estaba el billar de Juancito Espol. Matándolo. O sea, el billar de Juancito Espol era como más popi. Sí, sí. Y eso el de Gillo era más barrial. Eso era lo clásico de Cristo Rey, Juancito Espol. Sí. Entonces yo le digo, Gillo, yo pude observar cuando salí. Le digo, ¿por qué usted se va? Digo, no, ya yo vi más o menos. Yo le dije, tú tienes que poner un DJ. Y ellos me dicen, ¿pero cómo así un DJ? Y digo, sí, porque yo veo que el ambiente está chévere, pero entonces ponen balada. Había gente que iban y le echaban 300 pesos que era un viaje igual. Y ponían balada. Él incluso me recuerdo que me comentó, no, eso es la competencia. Que manda a ponerme eso para que se me caiga el ambiente. Ok, ok. Yo le dije, pues la solución tuya es poner un DJ. Me dice, pues ayúdame con eso. Yo hablo con Bocón. ¿Te recuerdas, DJ Bocón? Con Moisés. Sí, Moisés, que tenía una de Nicolás y una cosa.
la llevamos. Entonces Gillo me dice, no, pero tú tienes que quedarte. Digo, no, Gillo. Macate ya, yo no voy a trabajar de noche. Me dice, no, tienes que quedarte. Yo me quedo porque DJ Bocón tenía los equipos, pero no animaba. Ni sabía mucho poner música. Y ya tú más o menos controlabas el micrófono. Claro que sí. No, ya Randall claro. Viene con la trayectoria del español. Del español. Claro, yo vengo del español, que yo me recuerdo que en ese entonces, el piloto, una gloria. Cornelio Martínez. Estaba en Cristal los miércoles y no pudieron con los miércoles de Española, que yo estaba ahí. Y la gente que más o menos tienen, que son de mi generación, saben que lo que estoy diciendo es verdad. Héctor, el difunto, que en paz descanse, que después hicimos muy amigos, dueño de Cristal. Mingo, Franklin Muñoz, que era el DJ de Cristal. Porque antes no era como ahora, muchos DJ. Antes el era un Bárbaro. DJ. Antes claro. Un DJ 20 horas. Un DJ por claro. Día. Ellos cerraban Cristal. Iban al español a ver la música que yo podía. Wow. Y Héctor me dijo, yo quería conocerte porque yo quiero saber quién es ese chamaquito que el piloto en ese entonces no pudo con esos miércoles. Fueron unos miércoles legendarios. Fue tanto así que la cerveza la vendíamos a 25. Y el dueño dijo, no, yo quiero ponerla a 35. Y siguió la... Para sacar un poco de gente porque iba demasiada gente. Entonces, volviendo al tema de Otro Mundo. Ahí me quedo y me voy emocionando. Gillo me pasa una moñita. Bacana, ok. Que para un joven de mi edad en ese entonces. Recién casado. Claro, me sentí cómodo. Y ahí entonces vuelvo al mundo de la discoteca. Le digo, Gillo, no, es que esto no. Yo no lo veo como billar. Aquí hay que hacer una discoteca. Dice Gillo, pero los vecinos están en contra de este proyecto. En la segunda planta, ¿no? ¿Verdad? Sí, me quieren cerrar el negocio. Y tú me estás hablando de invertir en una discoteca. Digo, Gillo, es que es una discoteca. Y Pego y yo le caímos arriba. Hasta que hicimos la discoteca arriba. Que cuando eso ustedes tenían un comandante que vivía ahí, que murió en paz de cáncer. Sí. Ahí le cambian el nombre, o si seguía el mismo nombre, Jocelyn, ahí era que se llamaban cuando Villar. Se llamaba Jocelyn Plaza, porque estaba el Villar y estaba el Calwash. Déjame hacer una pregunta a WR Martínez, para ir poniéndole un poquito como de picante a esto, porque como que está medio... Llame suave. WR Martínez, ¿por cuánto negocio, dame un conteo ahí, tú has pasado... Siendo gerente, como también negocio que han sido propio tuyo, desde tus inicios, dígamelo todito, gerente y dueño de discoteca, de bueno, negocio. Mira, son tantos que puede ser que se me olvide alguno. Hámelo todito, que hay tiempo. Por ejemplo, mi trayectoria empieza ya en lo que es negocio en Española. Española. De la Española me voy a donde Gillo, que era un billar. Del billar, por idea de Pego y mía, hacemos lo que es la discoteca arriba, en la segunda planta. Después la discoteca la bajamos para abajo y le pusimos Otro Mundo, que el nombre lo busqué yo. Por influencia de un negocio que había cuando yo era muchacho, que se llamaba Mundo de Noche. Entonces yo le dije, Gillo. Mucho eso. Sí, yo le dije, Gillo, vamos a ponerle Mundo de Noche. Y Gillo me dijo, no quiero, porque ya ese nombre lo usaron. Entonces le digo, vamos a poner Otro Mundo, que viene siendo Mundo de Noche para Otro Mundo. De ahí hice lo que se llamó El Bebelón. El Bebelón. Algo histórico. Histórico en Cristo Rey. El Bebelón surge, me acuerdo yo, cuando cerraron Otro Mundo, no me acuerdo por qué fue. ¿Te acuerdas, WR? Pero metiéndole un chin de picante. Pero, antes de, porque después de Otro Mundo, sígueme, no te me salga la pregunta. Bueno, entonces, después de Otro Mundo, falta discoteca. Ahí yo hago El Bebelón. Yo con mi hermano y compadre Cacón, que mucha gente. Ahí fue, yo creo que DJ Puto se hizo DJ, si mal no me equivoco. Vamos a tocar ese tema ahora. Pero sígueme con los otros negocios. Después de El Bebelón, ya tenemos mucha presión social, porque el negocio era en la calle. Y pasaban alguna cosa, teníamos antirruido, teníamos medio ambiente, policía, fiscalía encima de nosotros. ¿Existía antirruido cuando eso? Claro que sí. Claro, tal vez con otro nombre. Sí. No, así mismo llamamos. Después del Bebelón, ¿dónde sigue? Entonces, del Bebelón, hacemos Don Villar. Don Villar. En la barra de Tocacé, donde después se convirtió en 809. Ok. Sí, hicimos Don Villar, después lo convertimos en 809, porque ya la demanda de la gente... Era como discoteca. Claro. La gente quería como una discoteca. Después de ahí. Entonces, ahí cogimos el tercer nivel. Lo hicimos discoteca también. Porque era tanta la gente que iba. Después de ahí, ya lo convertimos en discoteca. Ya no era Don Villar. Yo me quedo solo. El compadre se va de viaje. Y decido meterme en lo que era un límite. Estaba cerrado. Que era adrenalina la posición. Entonces lo convertí en adrenalina. Ya yo estaba solo. Ya el compadre no estaba. No tenía socio. Ahí estaba como dueño. Después de ahí, de Adrenalina. Déjame ver, después de Adrenalina. Creo que la 40. Hice Plan B en la Respaldo 35. Fue el primer Privity. Ah, sí, me acuerdo. Yo llegué ahí. Ya mandó primero. Plan B.
¿Entiendes? Ese fue el primer privity porque nosotros nos quedábamos. Nadie se quedaba. Incluso el dueño de negocio, el mismo niño Dream, llegaba a bajar a visitarme, Moreno Dream. Bajaba para allá. Después de Plan B, lo que tú dices, ustedes saben que es así. Sí, sí, yo conozco la historia, sigue. Después de Plan B, hice un negocio en la 37 con Pucho. En la esquina de tu casa. ¿Eh? Candy Club. Candy Club. Candy Club. Después de Candy... Ah, hicimos también Bebelón 2 en Guaricano. Después me asocié con una gente también en Guaricano que era con una mujer. Ella recogió, vendió y se fue para Estados Unidos, a Europa. ¿Cuántos negocios vamos? Van par. No, sí. Hicimos la vitrina en el Ortega C, una segunda planta. Que era un Villalca. Sí, la vitrina fue... Creo que fue por el tiempo del Bebelón, por ahí. Estaba en la 40, también estaba donde los tragos, yo creo, etc. Estamos hablando más de la 40, después los tragos. De 15 a 20 negocios, ¿verdad? Por entonces, ahí. Si yo te pregunto, de todos esos negocios que tú has estado como dueño o como gerente, para ti, piensa esta pregunta que te voy a hacer. Para ti, ¿cuál ha sido tu mejor éxito? ¿Y por qué? ¿Y cuál ha sido tu peor fracaso? ¿Y por qué? De todos esos negocios, te repito la pregunta para que no te pierdas. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito y por qué? ¿Y cuál ha sido tu peor fracaso de todos esos negocios y por bueno, qué? Yo diría que el negocio más exitoso fue el Bebelón. El Bebelón. Comparto ese sí, idea contigo. Claro que sí. Porque es que el Bebelón es un negocio que... El Bebelón es un negocio que los cristorreyanos y demás barrios de Cristorrey me llamaban de Europa que querían venir al país por ir al Bebelón. No, no, eso fue algo y de Estados Unidos me llamaban que querían ir al Bebelón. Eso marca un antes y un después. ¿Y tu peor fracaso cuál ha sido de todos los negocios que tú has pasado? Sea como gerente o sea como dueño. Porque uno, tú sabes que uno en esto, eso está como el de ayer, DJ, hay días que le va bien, pero hay días que él se va. Que no vale su mamá. ¿Cuál ha sido tu peor fracaso? Humildemente. Para yo responder esa pregunta, tendríamos que basarnos en o sea, ¿en qué sentido? Porque hay negocios que aparentemente, a la vista de la gente, se ven muy exitosos. Pero económicamente son un fracaso. Hay otros que quizás no tienen la gran asistencia de personas, pero económicamente no le va muy bien. El negocio que yo entiendo que tuvo menos asistencia fue cuando yo estaba en Snapal, que ¿en ahora es Trago. En Trago ahí. Ese fue el negocio que yo sentí menos, el apoyo de... Ese fue así, tu peor fracaso. Sí, sí. En lo económico, yo he puesto un negocio que no me ha ido muy bien. O sea que se ha perdido más en lo económico. Gracias por contestar. Bueno, bueno, bueno. Deme, no me contestes. Bueno. Te hemos visto pasando por varios. Claro, el punto que él dijo, que diga el otro lado también. ¿Cuál otro lado? Entonces, para la gente, porque según los comentarios que verán, para la gente, ¿cuál fue el negocio en el que él fracasó? Según la okay, gente. Ok, que lo deje aquí abajo, ¿no, verdad? ¿Eh? Que la gente lo deje aquí abajo. Sí, sí. Y diga cuál fue el negocio. Sí, porque no lo pone a él. Claro, porque no lo diga él. Esto es por si acá él no está diciendo la verdad. Yo creo en la palabra de él, pero ustedes son el jurado de esta entrevista. Esto es Melma TV Show. Activa la campanita, suscríbete, coméntale a este grande de la historia de Cristo Rey y síguenos en Instagram. Melma TV Show en Instagram. Algo para la historia en esta entrevista de mi hermano WR Martínez. WR, te hemos visto pasar por varios negocios últimamente como gerente y como que no cuaja. O sea, como que WR está aquí y al rato ya no lo vemos ahí. ¿Qué pasó o qué ha pasado en ese sentido? Como que dura poco porque pasó por Ocean. Pasó por el Despegue. Por el Despegue. No, no, espérate. Estaba en el Morón. Espérate, así no, así. El Giovanni. Así no. Voy a grabar, yo, mira, yo. Así. Que así lo dejé. Ponme atención. Yo quiero. Hasta pedí un trago. Que, oye, claro, pedí un trago. Claro. Ven. Yo ven, quiero. Entra a sí mismo, ven. Entra a sí mismo. Oye, entrame a sí mismo. Entra. Y llévate la casa. Esto en vivo, pues dale. Linda, esto es Melma TV Show. Sigan en YouTube. Sigan en Instagram, arroba de fotos Melma en YouTube. Dale like, comenta, Marcelo. Esa pregunta antes, me puso a pensar. Antes. También, esa me la escribió Diego, no, fue porque tenía valor, Marcela. No, también, no. También. Es que oye. Coño, saltando demasiado para adelante. No, pero está bien. Así no. Repíteme la pregunta. Te hemos visto últimamente en varios negocios como gerente, ¿no? A la cabeza. Porque prácticamente mucha gente no entiende que gerente, fulano, a la cabeza de un negocio. Matándose. Siendo de todo el negocio. Y vemos como que es como que no cuajo, hay alguna diferencia con los dueños, no sabemos el por qué.
Tú te vas. O te vas, o no sé. O lo sacas. Lo que vemos es que como que no está durando mucho tiempo. Pero yo quiero que tú sigas esa pregunta. Contéstale la pregunta a él, pero te voy a hacer otra para que sigas pensando. Y las cámaras son tuyas de Fotos Melma. Melma TV Show. Sabemos que tú estuviste en la primera etapa de Ocean y lo que es Giovanni, ¿no es verdad? En eso cerran el Giovanni, por la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque ahí él no duró ni siquiera un mes antes de pasar. Lo que sabemos, lo que pasó ahí. Entonces, 9 meses. Claro, 9 meses, ¿cómo que no? Antes de pasar el proceso de cierre. Sí, claro, 9 meses. Tuviste en esa primera etapa de Ocean, ¿no es verdad? Y lo que es el Giovanni. Entonces, ahora otra nueva etapa y volviste a tener la batuta y yo creo que a darle los pininos, casi poniéndolo a correr, lo que es Ocean VIP, lo que es el Giovanni. Pero yo quiero que tú me hagas la primera historia. ¿Qué te pasó en la primera historia, en la primera etapa de lo que es Ocean, el Giovanni? ¿Por qué cerraron? ¿Y qué pasó contigo en ese proceso? Hay que contestarla. Es que mira, él no puede decir. Es opcional. Escúchame. Vamos a contestar. La va a responder. Sí, yo hago la pregunta, si él quiere responde. Porque esto no es. No, él está aquí para responder. Porque mira, le Ocean, respondió, que responda. Ocean tiene dos propietarios. Ok. Tiene un propietario que es inversionista. Y tiene un propietario que, aparte de inversionista, es el presidente, la cabeza del negocio. Ese segundo es una persona que le tengo mucho aprecio. Ok. Yo llego a Ocean porque él me llama y me pide que forme parte del proyecto. Escúchame, eso es la primera etapa. Exacto. Perfecto. Entonces yo llego a Ocean, como todos lo saben, no voy a hablar mentira, y el negocio estaba pasando por un momento difícil. Yo creo que mi gerencia, todo el mundo lo sabe también, el negocio cogió cierta forma. Esa primera vez, no tengo que decirte por qué salí, porque tú sabes que hubo un cierre. Un cierre. Sí. Una pregunta. En ese cierre, ¿te afectó a ti el problema de ellos? ¿Tuviste complicaciones con la justicia? No. ¿O solamente cerraron? ¿Tú saliste? Mira, a mí me afectó mucho en lo emocional. Ok. Porque, como te digo, una persona que yo le tengo un alto respeto y cariño, que no quisiera nunca perdérselo. Ok. Y sí me afectó lo que le pasó a él. Me afectó tanto que yo duré como, sin exagerar, como 2 meses, que yo casi no dormía. Comiendo de lechuga nada más. Sí, bebiéndote de lechuga. Ok. Porque yo creí en él y, o sea, eso tenemos que dejárselo a la justicia. No, claro. Yo no sé quién. Pero yo entendía que él no era culpable de lo que se le imputaba. Perfecto. Para no meterte más hondo y no seguir preguntando, porque manejamos temas que no sabemos si somos reales lo que uno maneja o son inciertos, pero me imagino que tú sabes la realidad, pero vamos a dejarlo ahí. Una nueva etapa de Ocean y lo que es Giovanni en Cristo Rey. Marca de Cristo Rey. Ocean no, porque Ocean es un niño de teta, pero el Giovanni creo que es marca de Cristo Rey. Una discoteca que ha hecho historia. Vuelve WR Martínez en esta nueva etapa. Pero el fuerte de él era más Ocean que el Giovanni. Perfecto, pero tenía que ver con los negocios. Dímelo a mí, que en esta nueva etapa lo veía en todos los lados. Arriba, adentro, abajo, en los lados, afuera. Ok, haz la pregunta. WR Martínez vuelve a Ocean y lo que es el Giovanni. Claro, pregúntame sin mucho mareo. Pregúntame claro. ¿Por qué saliste de Ocean? ¿Por qué? ¿Por qué saliste? Entraste nuevamente al proyecto El Giovanni Ocean y veo que sale otra vez. O que lo sacan, porque se dice que lo sacan, pues. Déjate ni que. María. Para tirar la servilleta, Marcelo. Estoy mareando. Dicen que lo sacan. Espérate, que yo le tengo un respeto que tengo que manejarlo. Viendo, no, pero el mismo fue que dijo Demen. Ok. ¿Te sacaron de Ocean y el Giovanni o tú te fuiste? Mira, cuando a mí me llamaron de Ocean, es que me la segunda vez. No me caracteriza. Oye. Esa es mi forma, me caracteriza. Dale. Cuando me llamaron de Ocean la segunda vez, una persona que respeto y aprecio mucho, yo tenía una oferta en Élite de aquí de Cristo Rey. Sí, que ustedes sí lo saben. Yo lo sé. Yankee me le estaba dejando
con un alto porcentaje de beneficio. Sí. Él hasta me dijo a mí. Sí. Él me dijo todo. Yo fui a ayudar a Yankee dos o tres días y me fui. Me llamaron de un negocio de Villa Juana. Sí, sí, también. Yo tenía cuatro ofertas en la mesa. Pero yo no quería volver a trabajar de noche. O sea, ya no me interesaba trabajar con este tipo de negocio porque me estoy dedicando a mi decoración de interiores. Tengo un equipo de trabajo, me está yendo bien. Pero cuando me llama la persona que me llama, ajá, yo no puedo resistirme. Pero está bien, te vimos, yo te vi hasta con un saco en la mano a ti, loco, ahí. Fajao. Claro que sí. Fajao. Eso es lo que yo soy, un fajador. No, y yo te admiro lo que tú no te imaginas. Rando. Por eso. Rando. Te sacaron. ¿Qué pasó en ese negocio? ¿Lo sacaron o usted se fue? Hable claro. ¿Lo sacan o usted se fue? Mareo, mareo. Se sabe que era un proyecto, se sabe que era un proyecto difícil, oye. Porque un proyecto para que viene, no. ¿De cuántos años duró cerrado eso? Cuatro años. Cuatro años cerrado, que es un negocio que prácticamente viene siendo nuevo, porque por un negocio cierran cuatro años, hay que empezar desde cero. Claro. Alguien que me habla a mí de, entonces, ahora mismo en Cristo Rey, hay 70 negocios. Haciendo no su como, diligencia. No es como antes, claro. que el Giovanni claro. que solo, que fulano. Claro. ¿Qué pasó en ese negocio? ¿O usted lo sacaron? ¿O usted, ándame mi maleta que me voy? Mira lo que pasa. Si usted es un pelotero de grandes ligas, a usted hay que tratarlo como grandes ligas. Si batea, sí, si coge pelota, también. No, hasta la presencia. En estos negocios, Dios hasta, te, Dios hasta te la bendiga. Presencia cuenta. ¿Tú me entiendes? Entonces yo entiendo que para tú estar en un proyecto, tiene que haber dos cosas. Tiene que haber respeto y tiene que haber un buen pago. ¿Y qué no había en Ocean? ¿No había pago, entonces, no había respeto? Entonces, un buen pago es parte del respeto. Sí. Entonces, ¿qué te digo? Nosotros decidimos por ambas partes que no nos convenía el negocio. ¿Tú quieres decir que te tratan mal con el pago que tú crees que te merecías? No me vas a poner a pelear. No, que yo no estoy poniendo a pelear. Él no estaba conforme. Jaló al hombre. No, exactamente así. No estábamos conformes de ambos lados. Porque ahí te explica algo. O sea, en un proyecto que había que trabajarlo. Entonces, a veces te piden una velocidad que tú sabes que es una velocidad irreal. O sea, eso hay que trabajarlo. No, y que como yo dije, hay más negocio. Exacto, ahora. No es como antes. Luego cambió. Claro que sí. Rando, está bien, vamos a soltar ya a la gente de Ocean, al Giovanni, saludos para ellos. ¿Qué te pasó aquí? La gente de Morón VIP Club, gracias a ellos que nos prestan este escenario para hacer esta entrevista a la mente maestra. Antes estuviste aquí en Morón, luego, no sé por qué, sales, vuelve para el Morón. ¿Qué te pasó en el Morón? Que te fuiste o te sacaron y volviste para el Morón. Lo mismo, respeto, precio. Ok, el pelotero es grande liga, te mandan para te habla mucho el pelotero, te mandan para triple A. No está bateando, mándalo para triple A para que caliente. Bájalo, bájalo. Bájalo para triple A, que lo que te va dando como 0.55. Apretó, dale para acá. ¿Tú me quieres poner a pelear? No, a pelear no. Te voy a hacer una pregunta porque tranca, te quiere mucho. No, yo también, porque está llevando como suave. No me gusta. Entró el fresco. Aquí atrás, espérate, mira, espérate. El pedazo odiado de todas las entrevistas que yo entre de fresco, está lambiendo mucho. Sí, está lambiendo mucho. Hay un respeto. Está dando mucha vuelta. Tú vas a preguntar lo que va a preguntar. Él es que sabe cómo lo va a responder, porque él sabe responder muy conceptual. Él sabe mucho. Y muy calmado, y muy calmado también. Está bien. Pregúntale lo que le va a preguntar. Está bien. Pregúntale. ¿Hubo problema en el Morón o no? No, mira lo que pasa. Coño, lo que pasa es que uno trata de decirlo de una forma que no se afecte a nadie. ¿Entiendes? Dale. Yo salgo de Ocean y recibo la oferta de Morón. Y creo que la oferta que se me hizo fue una oferta respetable. Pero te voy a decir algo. Tú tienes un ángel o saben que tú eres un león trabajando. Porque solamente no tuviste esta sola oferta. Mira, lo que pasa es que todo el mundo sabe quién uno es. Lo que pasa es que no todo el mundo reconoce eso. Y tiene que haber un reconocimiento económico. Por ejemplo, en mi caso, yo me he retirado muchas veces del ambiente, de la discoteca.
Y hay muchas veces que yo digo que ya, o sea, yo pienso que dentro de un tiempo yo no voy a trabajar más esto. Aunque haya cualquier oferta. ¿Te sientes cansado ya de la mano? No, cansado no. O sea, no podemos llamarlo cansado, sino que debe haber una recompensa económica del tamaño de la figura. Ey, palabra profunda, Doite. Claro que sí. Con la chelchita, la bacanería, el pelotero, se salían de la pregunta que le dice, ¿por qué lo sacan del morón? Pero te voy a dejar ahí, te la voy a dejar pasar. Mira, te voy a decir algo. Nosotros tenemos un grupo de los comerciantes de Cristo Rey. El grupo. Y el otro día yo dije, si ustedes tienen miedo a ese grupo. El grupo. Yo dije. Sin querer se lo enviaron. Yo dije. No, pues ¿cómo que le tienen miedo? Yo dije como Rochi, yo no quiero sonar arrogante. Pero hace mucho tiempo que yo dejé de comer de la discoteca. No, yo no sé porque por sabemos que tú eres un empresario. Claro, sabemos de decoración. De comer de la discoteca. Ah, ok. Sí, pero aquí todos sabemos que tú tienes prácticamente tu empresa. Rando, ¿cuántos dueños de negocio tú conoces en Cristo Rey de este tipo de negocio de discoteca? Todos. ¿Más o menos cuánto? Yo creo que habemos como 20 negocios. ¿Te lleva con todos? ¿Te lleva bien? Para ti, sí. Para ti, tú que sabes la materia, ¿cuáles son los tres dueños de negocio más duros, más psicópatas, con más ideas, que creativos, sin miedo a gastar cuarto? Que nadie se moleste. El otro dueño de negocio más duro que tú tienes. Te puse la mamba negra. Dame tu top 3. No, pero que yo te contesto. Nadie se puede ofender. Claro, nadie se va a ofender porque ese es tu top 3. Como yo puedo tener para mí, son 4. Dame 4. 4, dale. Ayudarte, para no me pase de ahí. El megamonstruo. Niño. El dueño de este negocio. Rando. No tiene miedo a invertir. Sí. Bando. Dame 2 más. Ocholito. Uf. Eso es lo que tú querías. No. Porque hay algo lógico, si él no miente a Pocholo, uno de los negocios más prendidos del barrio. Pero está bien, perdón. Gringo. Si él le da la gana, no lo mienta. No, claro, porque es su percepción. No le estés poniendo palabras en la boca de él. Ey. Ya lo mencionó y te complació. Yo me salgo de aquí. Ya él te complació. Yo me salgo de aquí. No se salga. Oye, me salgo, muchachos. No se salga. ¿Qué decía ahí? Claro. Esos 4 son los demás. Hablando de eso mismo, vamos a suponer que esas 4 personas que él mencionó son viejos en esa vaina, diciéndolo de forma literal, así, en calle. O sea, con experiencia en el negocio. Sí, con experiencia en el negocio. Viejo en eso. De algunos 3 negocios para atrás, de muchos años para atrás. Pero yo quiero el comentario de la mente maestra WR de lo que están comerciando, si así se puede decir, ahora. De los nuevos en los negocios. ¿Cómo hace? O sea, específicame la pregunta. Él dice que los 4 que tú mencionaste son personas con experiencia en el negocio. Uh-huh. ¿Sabes que hay barba? Hablamos de inversión. Es que hay poco nuevo, hay poco nuevo. Tú dices que tiene más talento el que tiene. No, talento no, hasta con el tiempo, la experiencia del tiempo. Como dice el dicho, bueno, que más sabe el papá, diablo por viejo que por diablo. Por tiempo es Niño Dream. Sí. Pero yo soy el abuelo, porque yo empecé primero que Niño Dream. Ajá, pero como el abuelo, es que yo quiero ver la percepción de WR con lo que están de comerciante ahora. Es que no entiendo la pregunta. Los nuevos. Es que hay pocos nuevos. Por ejemplo. ¿Cuál es el maduro? DJ WR. Es lo de allá, desde el tiempo que se mencionó, ¿verdad? Y luego de eso estaba ¿qué? Chico Burlón, Iván, y DJ Johnny, DJ Kennedy. Y luego más para arriba, Ailán, Juego, Iván, y más para arriba, Marcelo. Entonces, después de Marcelo hay 2 o 3 nuevos que me pregunten a mí. ¿Qué es lo que es Marcelo con lo nuevo? ¿Qué es lo que es con los comerciantes nuevos? Los negociantes nuevos. Es que mira, yo te voy a decir la verdad. No dije el ni que me menciones el número de ellos, ni un top trainer, sino la percepción de WR. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el que está negociando mejor? ¿Cuál es su trabajo? Ah, ok. No, mira. Yo le tengo un alto respeto a Pocholito. De verdad que sí. En un momento no nos estábamos entendiendo, porque él tiene su forma, yo tengo la mía. Pero él no entendía. Él entra en lo nuevo, porque Pocholito lo que tiene como 5 años. Sí. Yo creo que breando con él. Él no entendía que yo tuve una guerra por él. ¿Por él? Claro que sí. ¿Defendiendo a Pocholito? Defendiéndolo a él. Entonces, yo lo admiro porque el chamaquito tiene un par de años y no se baja del palo. No, está arriba. Está bien. Tengo mucho respeto por Gringo también. El despegue. O sea, Gringo tiene su forma, una forma muy diferente a la mayoría de los comerciantes.
Enredado. Enredado. Mi patrón, pero enredado. Pero está duro, y gringo. Un poco como más está bien. 38 de gringo. Está lindo, pero está gringo, lindo. Gringo, yo lo respeto mucho. Qué bien. ¿Y Sandy Drago? ¿Qué tú crees de Sandy Drago? ¿Qué tú quieres que te diga? No. O sea, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves a Sandy Drago? Ah, como mira, negociante. Yo conozco muy poco de ese negocio, en verdad. Y para salir ya de esa pregunta, como están hablando de lo nuevo, lo más nuevo creo que el barrio son los ABC. ¿Qué ABC? ¿Qué tú crees de los muchachos de ABC? ¿Cómo tú lo ves a futuro? ¿A un 5 años, un 4? Coño, ¿un 3 años? Una preguntita. La mamba negra. Tú me quieres meter al medio. No, porque fue Marcelo. ¿Cómo tú ves los muchachos de ABC que son míos? Gracias a ellos por siempre estar tirándome. A veces no cuadramos los días y vaina, porque mira, ellos son la míos. Agenda mía está un poquito media full. Pero ellos son míos, compartimos mucho. Hoy voy a visitarlos. ¿Qué te digo de ellos? Yo creo que un pelotero, un deportista, un cantante. Acá te vas a ser pelotero, era. No, el físico no me dejó. Pues siempre menciona la pelota. No se mide. Ayúdame. Un DJ, un coremate. No se mide por un éxito. Yo se lo dije personalmente a Leonardo los otros días en la mermelada. Que nos quedamos hasta tarde, pues cholito. Claro, porque hay fiebre a veces. Exacto. Hay negocios que te duran 3 meses, 4. Es como el Yala. Pero te voy a decir el algo. Yala pegó unos cuantos temas y el Yala se desapareció. Entonces, para tú decir yo soy exitoso, tú tienes que tener una carpeta de éxito. O sea, tienes que tener, para tú decir yo soy el mejor, tú tienes que tener una tú tienes que tener una trayectoria de éxito. Escúchame, pero para tú tener una trayectoria de éxito, tú tienes que empezar. Claro que sí. Y ellos están dando los pasos. Pero tú pasos. No puedes medirlo por un comienzo. Es lo que él te dice. Es lo que te dice. Que para tú decir que tú eres exitoso, no te puedo basar en un éxito. Por ejemplo, mira, los muchachos, lo que ustedes quieren escuchar. Los muchachos entraron aquí. Claro. Pero este era un negocio que estaba en un 60% o un 70%. No, yo siempre he dicho que este negocio siempre ha tenido su público. Claro. Después que ellos entraron aquí, el negocio se le cambió la imagen, se remodeló. Y vieron muchas cosas que ellos le ayudaron. Claro. El propietario de este negocio no metía cortesía. Había muchas cosas que él no lo hacía. Que ya en la administración de ellos se le dio el bate para que bateen. Rando lo dejó trabajar. Se puede decir que ellos modernizaron el sistema de trabajo de este negocio. Del Morón. De cierta forma. Ellos hicieron un gran trabajo en este negocio. Sí, porque sí. Ellos mirando de afuera. Pero se le dieron la herramienta para que ellos trabajen. Hicieron un gran trabajo. Porque hay gente, ¿entiendes?, que se la dan la herramienta y no trabaja. Exacto. Ellos hicieron un gran Entonces trabajo. Entonces hay que ver cómo ellos se manejen ahora en el nuevo proyecto que tienen. Y los éxitos que ellos acumulen de ahí en adelante. Para forjar su carpeta de éxito. Claro que sí. Por ejemplo, yo tengo mucho éxito, como tengo fracaso. No, para mí los fracasos son parte de la vida. Claro. ¿Randall ha tenido más fracaso que éxito? Yo creo que no. Yo lo veo así también. Pero si alguien piensa diferente, me lo dice. No, porque, que, no, porque siempre el pensamiento. Siempre hay hater. Por LeBron. Michael Jordan, de los mejores, para salir un poco de la pelota, porque tú fácilmente dices Alex Rodríguez, Alex Pujol. ¿Tú sabes por qué eso a mí no me afecta? Pues yo aprendí a vivir con eso. Por ejemplo, mi primer éxito así fue en el Bebelón. Y había gente que nunca en la vida me habían saludado. Y cuando yo le iba a saludar, me dejaban con la mano en el aire. Me decían que yo tenía aceite. Entonces yo decía, pero ven acá, es... ¿Cómo te digo? Que yo venga y te salude es por cortesía, por... Ahora te voy a decir algo. Yo no tengo compromiso. Para mí es más que un privilegio yo entrevistar a Randall, porque yo soy uno de los fans fiel que tiene ese caballero. Cuando Randall... ¿Pero porque estamos aquí o...? No. Yo creo que él tiene que saberlo, porque mi respeto hacia él siempre... Tú le dijiste eso mismo al gringo, la entrevista. Yo le entrevistaba al gringo. ¿Por qué? Porque yo veo a Randall... Pero yo creo que cada uno de ustedes tiene un dueño de negocio preferido. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Yo Pocholito. No, Pocholito es mi compadre y amigo. Aparte del dueño de negocio. Porque la mermelada puede cerrar ahora mismo y vamos a seguir siendo amigos y compadres. Claro, sí. Ya hay una sangre, hay un respeto. Porque hay gente que trabajan contigo, un ejemplo, y de que ese negocio se cierra ya, no son amigos, sí, más. Yo lo he vivido eso. Yo soy amigo de Pocholito, no era el negocio de Pocholito. Ouch. Gracias. Está lambiendo mucho. Y si aquí hay uno que tiene que lamber a él, soy yo. Por no, porque ese es tu papá. No, no, yo te iba a dar. Mira, que tú no has salido mal agradecido. Dame a mí, oye. Yo lo he dicho. En la primera entrevista que hicimos, ¿qué yo dije? Te voy a decir una vaina. Escúchame. De los mal agradecidos que ha tenido Randall, fascineroso, vividor, eres tú. No.
¿Cómo? Eso me hace. Eres tú. El Pachá. Tú estás lambiendo mucho. Como dije, si hay uno que tiene que lamberle a él soy yo, porque de lo que yo vivo ahora. Te lo enseñó él. Y estoy gracias, como, gracias a Dios. No le agradezco. Mira, mira. Se lo debo a él. ¿Qué te va a hacer la historia de Raymond? Ay. A la corta. A por aprieta. El alga. Por aprieta. Raymond llega a la cabina mía con un muchacho que le llamaban la funda, Nandy. La funda. No sé dónde está. Hablando de qué negocio. Otro mundo. Otro mundo. Ya éramos clientes, fijo. Y la funda quería ser DJ. La funda siempre andaba con cuarto. Me brindaba, iba a la cabina. Y él me lleva a Raymond. Entonces la funda, como que se debía por otro ambiente. Y me deja a Raymond. Raymond trabajó conmigo como cuántos años, Raymond. Muchos años. Raymond fue mi ayudante. Todavía en el bebelón yo no era de que DJ solo. Y el primero que mete el burlón en una cabina soy yo. Y no agradece. Diablo, el burlón. Brando. Ese sí salió malo. Te quiero felicitar porque aquí en El Morón está haciendo un buen trabajo. Gracias, gracias. Yo he visto los videos. Seguro muchos aportaron. No, Rando entre. Porque hay mucha gente que aportaron con la salida de los muchachos que se iba a pique la vaina. Entonces te di en la batuta. El otro Rando, tu tocayo, que creyó en ti. Y ajá, veo los números están ahí, los números no mienten. Y veo que está haciendo un excelente trabajo. Gracias, gracias. Y te felicito. Una. Dale. Señores, yo lo veo como con un yaquecito bonito a ustedes. Tú sabes que lo donó a 10 juegos. La para el tenis, también la tiene Silo Final, gracias a ellos por aportar estos yaques. A Melma TV Show, la para el tenis, la tienda donde visten los artistas, ubicada en la Máximo Gómez, frente al parqueo de Plaza Lama, Estilo Final, Nicolás Giovando, al ladito del Bar Reserva, gracias a Tony, siempre aportando a la juventud. La para de el tenis. Y Estilo Final WR. ¿Quieres decir algo? Marcelo está haciendo señas que me den duro. No, yo te voy a decir algo que él me mandó. Es verdad que tú tienes como una quiquiña con los DJ de Cristo Rey. ¡Ay! Déjame decirte, ¿por qué? Porque en todo el negocio que tú entras, tú tienes tu DJ Cristo Rey 2 o 3 seleccionados. Yo esperaba esa pregunta. Pero todo lo que tú traes son... ¿De otro lado? De fuera. Y al final... Hubo uno que me dijo en esto ya, dije, no, porque él lo que no acepta que él no es DJ, y él quiere vivir en una competencia con los DJ. ¿Cómo así? No, y al final él termina con los DJ Cristo Rey. No, mira, déjame decirte algo. ¿Hay celo? No, te voy a explicar. Yo soy una persona que yo creo mucho en el cambio generacional. Claro. Yo fui DJ, me bajé de una cabina. Siempre me recuerdo de Dauri Music cuando menciono eso. Que él tiene una discoteca en Argentina. El final se llama. Y él me dice que él todavía DJ en su discoteca. Yo jamás cogí un micrófono. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay un cambio generacional que hay que respetarlo. Por ejemplo, de mí salen mis hijos y mi nieto. Tú eres nieto mío. Tú también. Porque de mí sale Raymond. Este hijo tuyo. Sale mi hijo DJ Puto. En paz descanse, DJ Puto. Sale Puto. Ailán tiene mucha influencia mía, que lo sabe. Pues cuando yo conocí a Ailán, Ailán le agarraba la cabina a Kennedy. El primer trabajo. Ailán agarró en patán 809. Sí, le dimos un trabajo, que Cacón me lo llevó, me recuerdo yo. Le digo, mire a quién le traje. Y yo creo que el primer trabajo como DJ, ya como estelar, que Ailán tuvo fue en 809. Quiere decir que DJ Ailán te debe la carrera. No exactamente. No, yo no sé. Pero yo recuerdo que Ailán le decía, él va a escuchar esto, él sabe. Y Ailán le decía, Ailán, tú tienes una voz bonita. Escúchame. Pero tiene que entonarla. Escúchame. No responda por el invitado. Espérate. No responda por el invitado. Tienes que escuchar lo que él te dice. Pero está bien, no responda por el invitado. El Pachá lo ha dañado a foto. No responda por el invitado, por favor. Oíste. Es que suelta el mejor la carrera. Estamos poniendo memorando aquí. No responda por el invitado. Mira, cuando no se usaba de que DJ variado en una discoteca. Yo recuerdo que a Kennedy lo botaron de un límite. O salió, no sé, tuvo un problema. Y yo lo llevé a donde Gillo, a otro mundo. Los viernes. ¿Usted recuerda a Raymond? Sí. Y cuando yo le dije a Gillo, mete a Kennedy los viernes, no se usaba eso. Gillo me dijo, tú no quieres trabajar. O sea, yo no tenía celo. Y Kennedy tenía una animación superior a la mía. Porque para Kennedy fue de los primeros DJ que empezó a hacer chistes. Para mí uno de los mejores DJ. Lo que están haciendo ahora los DJ, lo hizo Kennedy. Te puedo decir algo. Yo no sentí celo. Para mí. No, yo vi a Kennedy mezclando una vez en un límite. Que la computadora se frizó. No, para porque mí. Porque no había plato la computadora. Porque era con la de tan duro que mezcló. Con el atome. Sí, yo creo que Kennedy ha sido uno de los que más revolucionó la cabina en Cristo Rey. Sí. Sí, que bailaba, cantaba. Kennedy música. Te ponía un se había enfocado en una cosa, porque es otra. Todo lo que Kennedy hacía era duro, producía duro.
El que pegó el chuape. No, no cantaba ni que duro. El único no que cantaba ni que duro, pero animaba duro y mezclaba durísimo. Pegó si un Kennedy éxito se, de Pablo, si Kennedy se había enfocado en una cabina, que ahora mismo estuviera aquí. Yo creo que si Kennedy estuviera haciendo lo que está haciendo ahora en Nueva York, Kennedy sí. Lo vi con el gigante DJ Aneudi, el comandante de la Mega, en una actividad con Bolín 47 y un viaje del Tita. Kennedy está bien, loco. Sí, yo lo visité a él allá en Boston. Deja que me hable WR de los DJs. ¿Qué es lo que le pasa a usted con los DJ? Ah, de Cristo Rey, que siempre vive hablando de DJ. Mira lo que pasa, mira. El amigo tuyo no es el que te dice que tú estás bien. El amigo tuyo es el que te ayuda a crecer. Y en el caso de los DJ de Cristo Rey, lo hablo mucho con Aylan. Yo lo que le exijo que trabajen más. Y lo he hablado contigo. Sí, sí. Yo lo que le exijo que trabajen más. Porque que hay una nueva generación de DJ que o tú te pones al paso con ellos y te da a respetar, o tú sueltas eso. O te quedaste atrás. Entonces, por ejemplo, el caso tuyo, el caso de Raymond, que ya no son novatos, el caso de Gabriel, que es una estrella. Sí. Mi respeto. Yo siento que se me han quedado rezagados. Te voy a responder. El problema es que han rezagado. Esto es una entrevista, es un conversatorio. Exacto. Ponle así mi marcha, es un conversatorio. El problema es que algo que lo dijo una eminencia que es duro, Jonathan Way. Están haciendo lo mismo, todito. Yo te explico. Doble, ¿usted cree que yo me acabo de hacer? Espérate. Yo. Tú estás ahí. ¿Y por qué no? Espérate. No está trabajando. No, porque están los números. Es que esto no se trata de dame decirte. De números. No podemos estar todos en lo mismo. La mujer es soltera. Pónmele la mano al que está. Préndeme los flash. Eso lo hiciste tú en el 97, Rano, cuando salió el wiper. Ey, pero tú. Entonces todos los días no pueden estar lo mismo. Tiene que haber una diferencia. Que tú prefieres. Si tú como DJ, que tú prefieres el DJ que venga, que aquí vienen 7 DJ o 6 un día. Viene fulanito. Yo me sé tú esos códigos de todos esos tigres. Sí, claro. Tú prefieres un tigre de esos que te venga y que levanta mala mano a la mujer que no tiene panty, que sé yo qué. O que venga DJ Raymond, una vez te trae 5 mesas de consumo de wicket de 18 años. ¿Quién tú vas a preferir? ¿El que te va a levantar la mano? ¿El que trae consumo? Por ejemplo, la vida se trata de números. Números y resultados. Él lo sabe. Otra cosa. Exacto. Yo te la voy a aprender con música. A mí nadie me va a contratar y que porque tú álzame la mano. Es que se lo dicen todito. Claro. Mira, por ejemplo, yo, mi diversión, este es mi trabajo. Mi diversión, yo me voy a la playa. ¿Y por qué se ríe este tío? Yo me voy a una villa. Porque yo me divierto más. ¿Por qué? Porque un DJ llega y yo veo cuando llega me dice lo mismo que dice el otro DJ cuando llega. Eso y me pone la misma, hace los mismos chistes. Ey, hay muchos DJ que yo no conozco los dembow, para adelante, para atrás. No hay. No hay una carpeta musical. Mire, no mire este tigre que él no cogió, que él lo hace por hobby. Ejemplo, Match. Tú metes a Macha aquí a yo que arte y tú te volvías a esos tigres que levante la mano. Macha no te va a decir eso. No es que es mi preferido. Él tiene, claro. Él tiene su chiste de él. No, porque. Pero cuando tú vayas allí que le diga al chamo, el que cuádrame, tú voy a 700,000, tú vas a decir. El que levante la mano, el que le ponga el vaso en la cabeza, dile que no venga más. Es que estos negocios se tratan de números. Sí, pero te voy a decir algo. Mira, hay tendencia en todo, en la ropa, en la decoración, en los vehículos. Hay tendencia. Esa es la tendencia. Esa tendencia va a caer. En un momento esa tendencia va a desaparecer. Yo no me voy a montar en esa tendencia. Yo de que voy a llegar a los negocios y que póngale la base que va. No, yo sigo así un chiste. Y así como tú dices. Yo era así, tú lo sabes. Yo era DJ. Es lo que. Mira, yo me DJ, voy, de música. De mira, ande yo me voy. Mi estilo, el estilo de él. No hablo a lo loco en lo disco. Hablo en el espacio en blanco. Exacto. De los temas o hablo al final. ¿Entiendes? Entonces no puedo estar el día entero ahí. Fulanito, alza la mano. Y trabaja todos los días. Y trabaja todos los días. Los DJ tengo 4 pares de los DJ más caros que se ha mantenido. 10. Entonces no estoy rezagado. No estoy haciendo lo que hacen todito. Pónganle sazón a la entrevista. Una cosa, se le pide el no, top. Le faltó el respeto a los DJ de Cristo Rey. Es un freco. Ven acá. Ven acá. Cuando tú dijiste. Hago un top 5 los DJ de Cristo Rey. Un top 5. Eso ¡ey! ¿Me va a poner pelea? Eso es para cerrar. Cuando mencionó a Machi, tú le dijiste algo, ¿qué pasó? Su preferido, su compadre que le trae perfume. ¿Tú quieres decir? No. O sea, que él no fue un perfume. Él no es mi preferido. ¿Tú quieres decir que está lambiendo? Yo te dije un ejemplo de número. Porque ese es un tigre que tú... No, pero es verdad lo que él dice, ¿verdad? No, claro. Si tú no quieres, tú le puedes preguntar a Pocholo, a la máquina, que le hizo una fiesta
que vendió más que cuando él llevó a Bulín, sí, a Fefita la Grande. Estoy aquí ya. Entrevista le está dando más para yo la Machi. No, Machi mío. Con otra cosa, con los DJ nuevo. Es muy bacano que te entren en el Morón Tepe. Y que tú pones un muchacho de eso en el Morón. El Morón siempre está Tepe. Está lleno. Un trabajo, gente. Está lleno. Es lo que estoy diciendo, el Morón siempre está Tepe. Pon un muchacho de eso ahí. Súbete ahí, empieza a vocear, pon la música, todo lo nuevo. Va a decir, se está rompiendo. Porque está poniendo todo lo nuevo, nada más, todo lo que está pegado. Es sí. Un negocio que tiene su público. Traerle un día muerto. Ven, tú puedes poner aquí, ábrele hoy, ponlo ahí, ven. No va ni la a mamá ver. De ellos a hacerle coro. Mira que lo que pasa en el Morón. Con el respeto de todos los muchachos que están en aquí. En el Morón hay problemas porque aquí siempre hay gente, gracias a Dios. No, gracias es un problema grave, al equipo de El Morón que sí, nos prestó su local para hacerle esta entrevista al grande Cristo Rey, WR Martínez. Yes. Dale, intruso. Gracias al equipo del Morón, claro que sí. Intruso. Con todo el respeto, claro que sí. Dale. Amigo mío, usted sabe muy bien que usted tiene un DJ en su equipo de trabajo de Melma TV Show que trabaja aquí. Díselo. Claro, Marcelo. Para que le corrobore entonces lo que te está diciendo Raymond, que está lambiendo, mi hermano. Está lambiendo. Y no es verdad que está en la misma vaina, que levántame la mano, que güey, no es verdad. No, Marcelo es el DJ que pone música, duro. Que te la prende con música. Con música, duro, en verdad. Ve acá, yo creo que de los DJs... Que tú oyes Marcelo tocando y dice, ¡diablo! De los DJs. Él lo sabe, que yo... Sin coger el micrófono. No es por darse. No, él habla bien. O sea, te digo, sin coger el micrófono, tú miras para atrás y dices, ¡mierda, y qué lo que! Él es el malcriado de mi equipo, pero yo creo que de los pocos DJs, con respeto de mi compadre DJ Juego y DJ Remo, que en un party lleno se atreve a poner un mambo o un merengue, un Fernandito Villalona. También te criticaron. No, pero está bien. Que lo haga. Te sale con un Sergio Vargas de un momento sí. A otro. Eso está bien. Esto DJ de ahora, actualice un poco. Marcelo es duro sin traer que esa vaina, deja eso por otro bloque para que me lo pregunte a mí, que lo voy a responder. Señores, para terminar. Gracias a WR por su tiempo. Gracias a la gente de Morón, VIP Club. Muy duro el negocio, muy elegante, acogedor. Cualquier juquero que haga falta, yo preparo una juca riquísima. Bellamente. ¿Tú quieres que Palito te mate? ¿Alguna pregunta la tienen a WR? No, yo creo que lo llevamos suave. No, déjeme. No lo metimos tan para adentro. Déjeme. Va a haber que hacer otra pregunta. Meditamos. Para no alargarla mucho. Meditamos. Yo tengo tanta pregunta. Pero déjeme. De la pregunta que tú tienes, dale dos. Dos preguntas. Pregúntame los tiempos de Gillo. Habla, pregúntame. Sí, porque en los tiempos de Gillo. Esa fue otra generación. Había un miércoles de party. WR Martínez, un miércoles de París, estoy hablando 2004, 2005, ¿verdad? El ombligo de la semana. Por ahí, que eso era. ¿Tú ves que dije los París de Bailán ahora? Eso de nada. WR, ¿cómo está tu relación con Gillo? Que tú y yo, hasta, yo creo que se llegan hasta a jalar pistola una vez, porque tú y yo eran. Este y yo eran el PLD y el PRM. Una vez se jalan pistolas en los barrios. Se metió Boro. No lo mate aquí. Gillo es una persona que yo le tengo mucho agradecimiento. Aunque, como te digo, los dueños de negocios se han beneficiado más de mí que yo de ellos. O sea, en mi etapa de gerente, yo siento que se han beneficiado más de mí que yo de ellos. Para culminar conmigo. Pero Gillo, déjame terminarte. Termina con Gillo. Gillo es una persona que vivimos una etapa que ya cuando yo veo a Gillo. No veo allí, yo veo una etapa de mi vida. Un tigre que yo lo quería muchísimo, lo quiero. Aunque la relación se la cerró por un momento. Pero está muy bien. Para culminar conmigo, tú que ya te sabes los códigos de la discoteca, sabes lo que es la decoración, que se va mucho dinero, y ejemplo, la mano de obra saliera free. ¿No has pensado en poner otro proyecto tuyo, que tú seas la cabeza, que a ti nadie te mande, que se haga lo que tú pero creas conveniente para tu negocio? Tú no oyes que está diciendo que él está casi por salir hasta de la gerencia. No, pero tal vez tiene en su ¿Hay mente un proyecto. ¿Hay un proyecto? ¿Has pensado un proyecto? ¿Un proyecto de una discoteca dura con todo lo que acabele? No una discoteca dura. Porque yo siento que todo el mundo está haciendo lo mismo. Sí tengo idea en mi cabeza. Tengo gente inversionista que me han propuesto que haga algún proyecto. Pero el día que yo lo haga va a ser algo totalmente diferente. ¿Pero ten tus ideas? Puede ser en un futuro lejano, qué sé yo. Yo sé que si a WR le ponen una moña dura,
y lo dejan fluir, hay problema. Hace un negocio demasiado duro. Realmente. Melma. Gracias a todos por estar en mi canal. Esto es Melma TV Show. Una entrevista sin desperdicio. Estuvimos en esta tarde con una eminencia. Con una eminencia, una marca país en todo Cristo Rey. WR Martínez, le dicen la mente maestra. Esto es Melma TV Show.